tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Retornamos, estamos una vez más junto a ustedes para hacer esto que es mi cocina. En tu cocina con Marisa Díaz. Nos reencontramos junto a la mesa. ¿Qué tenemos hoy? Algo dulce, porque como verán, mucho dulce de leche por acá. Sí. ¿Qué vamos a preparar? Bueno, hoy vamos a preparar un rogel. Un rogel o mil hojas, que es un postre alemán muy conocido y muy sencillo de preparar. Bueno, adelante. Así que, bueno. ¿Qué necesitamos? Para la masa necesitamos 1,140 kg de harina común tamizada, como hacemos para todas las preparaciones, ¿sí? 12 yemas solas, 2 huevitos y aproximadamente 180 centímetros cúbicos de agua. Con esto vamos a hacer las tapitas, ¿sí? Bien. El relleno es dulce de leche, solamente dulce de leche. Y para el merengue vamos a necesitar 6 claras con 400 gramos de azúcar y 240 gramos de agua. Bien. ¿Sí? Con esos solos ingredientes pasamos a la preparación. A la preparación. ¿Y qué es lo primero? Bien. Lo primero, entonces tenemos la harina tamizada. Vamos a hacer un huequito en el centro. Necesitamos también, que no dijimos, una manteca. De 250 gramos de manteca, ¿sí? Bien. 250 gramos de manteca. Entonces, hacemos el hueco en el centro, donde vamos a colocar los ingredientes para hacer nuestra masa. La manteca, vamos a una manteca de 200 gramos, la derretimos a baño María, nunca fuego directo porque se quema. Bien. La derretimos, acá yo ya la tengo derretidita a baño María. Y de luego le dejé reposar un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, acá hacemos el huequito. ¿Qué es lo primero que coloca? Le ponemos las 12 yemas. Los 2 huevitos. Esta receta es de Maru Botana. Ah, bueno. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo. Y le agregamos la manteca derretida, ¿sí? A baño María. Perfecto. Retiramos. Muy bien, retiramos. Entonces, ahora colocamos los ingredientes en el centro y es una masa que trabajamos con las manos. Integramos lo que pusimos en el centro y de a poquito le vamos agregando, le vamos... ¿Querés levantar un poquito para que se vea en la cámara? Está ahí en el medio, un poquito no tanto. Y así vamos integrando toda la harina de los bordes. Qué lindos días que ha empezado a hacer, ¿no? Hermosos días, mucho sol. Ay, gracias a Dios que nos está dejando este frío. Qué manera de pasar frío este año, ¿no? Muy duro el invierno y parece ser que el verano viene también con temperaturas muy altas. Muy elevadas. Sí. Así que, bueno, es cuestión de aclimatarse. Ay, sí. Y de ponerle buena onda, que el clima no determine el día que tenemos. A veces sí. Te decís, ¿qué día feo? No, no. El clima quizás no sea de tu agrado y puede estar feo. Pero el día no tiene por qué ser feo. No. Y menos si preparamos con Marisa estas cosas ricas, así. Para agasajar a la familia, a los amigos. Sí,
Sí, bueno, hemos ido integrando, así que vamos formando como una arenita y le vamos a colocar el agüita también. El agüita le vamos integrando de a poco porque y vamos viendo qué cantidad nos hace falta para no quede muy húmeda, ¿no? Pero 180 milímetros más o menos. Bueno, depende un poquito también del tamaño de los huevos y demás. Bueno, y así amasamos e integramos. Minutos entonces de reposo en el frío, cubierto con film, en heladera. Sí, y ahora, bueno, así sacamos la masa de la heladera. Ves que ha quedado súper suave, súper blandita la masa. ¿Sí? O sea, le dejamos descansar un poquito en la heladera. Bueno, ahora vamos a hacer nuestras capitas de rogel. El rogel lo podemos hacer grande o chiquito individual, tienes rogelitos, ¿sí? Bien. Es la misma receta. Bueno, modificamos un poquito más, hacemos una forma así, más o menos esta forma, ¿sí? Bueno, y lo vamos a ir dividiendo. Bueno, es una forma más o menos ovalada, lo dividimos en la mitad de la masa. ¿Ves? Bien. Unificado, bien. Así nos tiene que quedar, ¿sí? Bien. Bueno. Tratamos, ahí te la dividimos en la mitad. Y la mitad de la mitad. Intentando dejar bollitos similares de tamaño. Sí. Y si no, también los podemos pesar. Bueno, acá que tenemos, un molde de la base de un molde de tartera desmontable, o cualquiera, digamos cualquier base que ustedes tengan de aluminio, porque acá les vamos a estirar a cada capita, ¿sí?
para que quede de ese tamaño. La cocinamos, si este es de un diámetro de 26 y a este, le vamos a poner manteca derretida, le pintamos con un pincel, hacemos bollitos. Y luego le ponemos manteca, le ponemos un bollito, lo estiramos con un palito, lo más finito posible, con un palito de enharinado, un palito o un palo de masa. Vamos a colocar un bollito aquí y lo vamos a estirar lo más finito posible, dándole esta forma redondita. Precalentando el horno, siempre en pastelería tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados. Y una vez que esta tapita lleva 6 minutos de cocción, ¿sí? Y se pueden coger en el horno 2 centímetros, más o menos. Vamos, nos va a quedar así. Si trabajamos acá en una plaquita de 26 años, pero vamos a poner 4. Entonces lo llevamos a horno, 180 grados. Más o menos 6 minutitos, vemos que se dore, no tanto para que no se seque tanto. ¿Sí? ¿No? Lo llevamos a horno y así vamos repitiendo. Bueno, mientras se nos van cocinando las tapitas, que las tenemos que ir dejando de enfriar para luego rellenar con dulce de leche, vamos a hacer el merengue. Para el merengue necesitamos 6 claras, que la ponemos en un bol, ¿sí? Para batir, y necesitamos 400 gramos de azúcar con 200 de agua. Lo ponemos a hacer un almíbar que tiene que estar el almíbar en punto bolita. Lo ponemos a hervir. Cuando esto, el almíbar no hay que moverlo, hay que dejarlo solito. Cuando hierve, recién cuando está tomando ese punto de ebullición, nos ponemos a batir las claras. Ya están las capas. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Nos han rendido, esta receta nos han rendido 9 capas grandes, así que si quieren hacer uno muy alto,
usan esta receta, sino la mitad de la receta, ¿sí? Bien, esperamos cuando salen del horno, esperamos que se enfríen, que estén en temperatura ambiente. Vamos arrancando con estas que son las primeras. En una fuentecita donde vamos a presentar nuestro rogel, le ponemos dulce de leche y le colocamos la primera capita. ¿Sí? Bien. Le vamos poniendo dulce de leche. Tiene que cubrir toda la superficie. Sí. Mientras se nos están cocinando, es una receta muy muy rendidora. Nos salen 9 tapas grandes y varias para roteles pequeños, ¿no? Y la tenemos en el horno todavía. Sin presionar demasiado. Es apoyar. Vamos a pasar el dron para que no se quede con otra. Dos cucharadas estamos poniendo para que no quede tan empalagoso. Suficiente para cubrir la superficie y se puede pegar el que sigue. Ya tenemos las capas con el dulce intermedio entre cada una. ¿Y ahora? Sí, con esta recetita que vimos, acá tenemos un super rogel de un diámetro de 26 de 7 capas. Y para esto utilicé un kilo 200 de dulce de leche. Si quieren seguir agregándole capas y dulce, lo siguen agregando. A mí me parece que ahí ya estaría bien. Y con esta receta entonces nos salen 9 capas grandes y para 10 rosaditos pequeños aproximadamente con la misma receta. Una vez que ya lo hemos rellenado y tenemos listo el merengue, le ponemos merengue arriba. ¿Sí? Mucho merengue. Abundante. Y a esto lo podemos decorar, le podemos hacer unos rulitos de chocolate o con un bañito de repostería le hacemos alguna que otra decoración. Acá vamos a derretir un poquito de chocolate de baño de repostería, a baño María, ¿sí? Y vamos a decorar. ¡Lista la receta! Listo el rogel. Este rogel pesa aproximadamente 3 kilos con 7 capas y 1 kilo 200 de dulce de leche. ¿Para cuántas personas? Para 10, 12 personas aproximadamente.
para disfrutarlo, sí. Si te animas a hacerlo en casa, y si no, se lo pedimos y lo encargamos a Marisa, que es la experta. Si te gustó, te invitamos para una próxima. Esto fue Mi Cocina en Tu Cocina con Marisa Díaz. Chau, chau. Adiós. Let me tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross, so